Bueno, como habéis visto, sí, voy a hacer otro tipo de botas, que ya os lo prometí en la anterior que hice. He dejado una foto al principio, bastante rato, para que sepáis que las botas, según el tamaño de bola que pongáis, así salen más grandes o más pequeñas, ¿vale? Si no, vais al tutorial de la otra bota que hice de fieltro. Si no, vais a la otro tutorial de aquí. Aquí os enseño una de 40 milímetros. Y esta es una más pequeñita, que solo la equivocación que tuve fue no encontrar un tapón más pequeño. Pero nada más. Le echáis un vistazo al otro tutorial y os dice todo. Bueno, vamos a empezar. En esta voy a utilizar 35 milímetros porque va a ser un Papá Noel mediano. Voy a utilizar una botella más pequeña. La rosca que le corresponde a esa botella, todo esto es de una botella de 50 centilitros. Y aquí sí necesito el material este, el goma EVA. Aquí es necesario la goma EVA. El fieltro en este caso no. ¿Vale? Solamente en esta bota, la otra podéis utilizar cualquier material, pero en esta sí necesitamos goma EVA. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es cortar la bola como hice en la anterior. Miramos la mitad. Yo lo voy a cortar. Aquí hay como una raya que tiene en la bola. Y vamos a cortar un poco después de la mitad. ¿Veis? Un poquitín después de la mitad. Una vez que la cortemos, en esta parte, la resta la dejamos para el firme, para la mesa. Vamos a cortarle un trocito nada más, muy pequeño. Esto hace que la rosca encaje mejor. ¿Veis? Y se va viendo una forma de un zapato. Cortamos, ¿veis? Nada, un poquitín de esta parte. Dejamos la parte que hemos cortado para abajo, cortamos ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra botita, que es marcar nuestra plantilla. ¿Vale? Y recortamos con nuestro cúter. Lo voy a recortar y ahora nos vemos. También lo podéis hacer con un cartón grueso, ¿vale? Y si no tenéis grueso, el fino lo dobláis tres veces. Vamos a lijar las imperfecciones del corte, todo alrededor. Aquí ya he lijado y ahora subrayamos nuestra plantilla a la goma EVA. Ahora hacemos lo mismo que hicimos con la otra bota, recortamos y dejamos medio centímetro alrededor, ¿vale? Dejamos un pequeño margen. Y cortamos pequeñas pestañas para poder doblar nuestra goma EVA, que la vamos a pegar en nuestra plantilla. Y ahora pegaremos toda la plantilla alrededor. Podemos darle calor y queda mejor, pero es mejor así. Vale, vamos a ir pegando alrededor de toda la plantilla nuestra goma EVA. Una vez pegado, vamos a quitar el sobrante, que lo estoy quitando, ¿veis? Lo quitamos. Todo el sobrante que tengamos de haberlo doblado. Ahora volvemos a coger la goma EVA y nuestra bola. Hacemos un cuadrado más o menos más grande que la bola. Y vamos a darle calor. Con plancha o con lo que tengáis a mano, ¿vale? Yo ahora cogemos y apretamos de esta forma para que coja forma. Una vez que esté colocada y tenga la forma, vamos a pegar todo alrededor y empujando.
Luego ya le recostamos los sobrantes, ¿vale? Lo vamos a ir dando calor y empujando para pegarla toda bola. Cortamos el sobrante de esta parte que es semicircular. ¿Veis? Y aquí vamos a cortarle y vamos a dejarle como medio centímetro. ¿Veis? Hacemos pequeñas pestañas para poder pegar. Si mancháis, es un ejemplo que os quiero dar, ¿ves? Si mancháis de silicona, cogéis una toallita, ponéis la punta de la misma pistola de silicona y le damos calor a donde está la silicona que hemos manchado. Como veis, vamos retirándolo. Con el mismo calor y una toallita podemos retirar. Insisto, sigo hasta que lo dejo limpio. ¿Os dais cuenta? Así es como podemos quitar. Bueno, esto es algo fuera del tutorial, pero quería enseñaros por si mancháis la botita. Yo la manché por aquí un poquitín y es lo que hice. Bueno, pues ahora pegamos. Aquí esto me estorba, sigo recortando porque me estorba. Pegamos nuestra bolita. Y el tapón, que es similar al siguiente del otro tutorial. Vamos a perforar dos orificios al tapón. Aquí vamos a utilizar un alambre o fino, veis, que os dejo, o fino o más grueso. Yo estoy trabajando con el grueso porque es lo que tengo y quiero gastarlo, ¿vale? Pero podéis trabajar con el fino. No sea demasiado grueso para poder seguir manejando con nuestras manos y retorcerlo y todo. No sea demasiado grueso, ¿veis? La diferencia es poca. Bueno, por lo dentro. Y el largo de nuestra alambre tiene que ser, una vez que tengamos nuestro patrón de nuestro Papá y Noel, que tenéis el tutorial aquí. Hay tres puntitos en el vídeo. Tres puntitos arriba. Le dais ese puntito y pone la palabra cosa de vigiarte. Hay varias cosas más, pero pone cosa de vigiarte. Le dais a cosa de vigiarte, os salen cinco tutoriales. ¿Vale? Que siempre os dejo el enlace de cómo seguir los trabajos. Ponéis el patrón, una vez que habéis cortado el patrón y que os sobra suficiente por aquí arriba, ¿veis? Y por aquí abajo. Entonces, supuestamente este está demasiado largo. Pues que hemos verificado que es nuestro tamaño, metemos el alambre por un orificio y lo sacamos por el otro orificio. Y enrollamos. Podéis enrollarlo con alicate o con la propia mano, como queráis. Ahora vamos a echar bastante silicona para que el alambre se quede firme. Bastante silicona. Tener mucho cuidado cuando estéis echando silicona, por ejemplo. Por esto esta tabla está tan quemada. La ponemos y echamos bastante silicona. Para que haga efecto, ¿veis que tiene bastante silicona? Pues lo echo en agua y tardamos menos.
hacemos la misma operación, ya lo he puesto por aquí abajo, la hacemos por aquí arriba, intentando que el alambre, la parte esta, quede recta, no quede retorcida. Echamos mucha silicona. Voy a echarle agua. Ahora cogemos nuestra rosca de nuestro tapón, ¿vale? Y lo metemos por el alambre. Y la parte recta del tapón, del final del tapón, donde viene la fábrica, no por donde hemos cortado, pegamos al tapón. Echamos mucha silicona también. Y lo pegamos. Para cualquier otro papá no es que no sea de ventoso, sirve el alambre también para rellenarlo y las piernas, pero que no queréis, podéis poner un palito, ¿vale? Palito de madera, introducéis dentro del agujero y ya está. Pero yo veo que el alambre os sirve igual para otros trabajos, igualmente. Bueno, esperamos que se seque, lo voy a poner en agua. Ahora, vamos a coger nuestro tapón. Y para saber la medida, vamos a envolver la goma EVA en el tapón, ¿veis? Para saber la medida, pues cogemos el tapón, lo ponemos aquí, subrayamos, aquí igual, más o menos, si es que... Y ahora, para saber el ancho del que tengo que cortar, pues lo envuelvo. Y a donde caiga al final, yo cortaré un poco más. Un poco más largo de lo que sale. Ahora cojo la regla, señalo, corto con el cúter, si es que esto no tiene más, y corto con el cúter. Ya está. Ahora pegamos todo esto, vamos a envolver nuestro tapón, dejándolo a ras del tapón, ¿veis? Así. Y pegamos todo eso con silicona. Y ahora, una vez cortado con el cúter, vamos a echarle silicona. Vamos a dejarlo a ras de... Pero no pasa nada que no salga a ras, ¿eh? Luego lo cortáis los sobrantes y ya está. Y vamos a ir pegando y envolviendo nuestro tapón y nuestra rosca con goma EVA. Cuando esté pegado, nos vemos. Ahora cortamos el sobrante, lo podemos hacer así. Si vemos que no, pues que queden en parejo así, que no se monten, que no se monte. En la goma EVA, que no se monte con la otra, si no saldría muy grueso, ¿vale? Aquí podemos cortar un poquito más la parte de arriba. ¿Veis? Y ahora colocamos nuestro tapón con el alambre a la plantilla. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro tutorial. Una tira de goma EVA todo alrededor para tapar todo esto. Y luego haremos otra tira para tapar esto. Ahora vamos a cortar una tira bien larga, como de medio centímetro. ¿Vale? Si os pasáis de más, un poco más ancha, no pasa nada. Venga, una tira muy larga, no sé, la que queráis, porque vamos a utilizar y la necesitamos. Muy larga. Yo lo hago a ojo, no pongo los medios centímetros. Más o menos hago así. Esto es cúter, aprieto con la regla. Y corto. Que tengáis siempre una tabla de cortar, de cocina o algo para no estropear nuestras mesas. ¿Vale? Ahora desde la parte de atrás para adelante vamos a envolver toda la bota con esta tira. ¿Veis?
aquí tenés, empezamos por la parte de atrás, la mitad de la parte de atrás, y vamos a ir envolviendo, intentando encajar bien a donde está la curva de la bota y a ras de la suela, ¿vale? A ras de aquí. Nos vemos cuando esté pegado todo. Cortamos y no montamos en la goma Eva con el con la otra parte, con el otro final, no se monta, ¿vale? Dejamos así, porque no se puede montar porque es muy gruesa la goma Eva. Desde aquí a aquí, atravesando nuestra bota, ¿veis? Y aquí lo tenéis, ¿veis? Y ahora hacemos la misma operación que en la otra bota. Cogemos una purpurina plateada, goma eva, fieltro blanco, lo que queráis, blanco, gris, ¿veis? Gris, alguno que destaque más, y lo vamos a hacer a un rectángulo más ancho que esta tira para que sobresalga, ¿vale? Yo voy a hacerlo a ojo. Hago así. No me guío por ninguna bota porque no la tengo, para cuando tengáis la otra bota o guiáis, veis que sea más ancho que... Me he pasado de ancho, corto. Es más ancha que la tira, ¿veis? Lo dejo en rectángulo, por supuesto. Y le voy a quitar los piquitos. Los piquitos. Y pegamos aquí como si fuera, estamos disimulando como una hebilla. Y como es tan sumamente pequeña, vamos a disimular como si pasara la cinta esta por la hebilla. Haciendo el agujero, en vez de hacerlo, lo que vamos a hacer es pintarlo. Con rotulador permanente negro, pintamos. Y hacemos el simulacro como si pasara la cinta. La ponéis un poco más delante de la cinta para cuando pongamos el pantalón se vea la hebilla. Que si la ponemos muy atrás no se va a ver la hebilla, ¿vale? Y ya pegamos con poca silicona, rebañamos, echamos un poquitín y la rebañamos con la pistola, la misma punta de la pistola, la silicona, para procurar no manchar. Pero ya veis que si mancháis lo podéis quitar con toallita y el mismo calor de la punta de silicona retiráis. Y ya veis, no es nada complicada, que no es tan parecida como la otra, pero simplemente que hacemos formas con la goma eva. ¿Veis? Queda muy bonita también la otra. Bueno, y aquí la tenéis, ¿veis? Curiosa, muy bonita. Ya sabéis, no montéis el goma eva porque si no saldrá muy grueso. Si mancháis, ya sabéis que cogiendo una toallita de esa de bebé o las que utilizamos para el baño, le damos calor, le damos a donde veamos que tenemos silicona. Esto también lo podéis hacer con el fieltro, dando calor y la toallita sacáis la silicona. Yo manché por aquí y todavía queda un poquito porque no se me pegó bien la tirita esa pequeña. La hacemos así y con el mismo calor, ¿veis? Desaparece. Un poco más pequeña porque es de 35 milímetros, ¿veis? Es un poco más pequeña. Esta es de 40 y esta es de 35. Bueno, espero que haya gustado, que tengáis dentro lo que cabe, entre comillas, lo pondremos, la Navidad de 2020 más o menos tranquila como nuestra familia, y esperemos que el año que viene estemos mejor y más contentos, ¿vale? Me encantaría veros vuestros proyectos, si me los enseñáis y me lo ponéis en mi... os dejaré en la cajita de descripción donde podéis contactar conmigo, y me encantaría ver vuestros trabajos. Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.